Se confirma nueva relación en el mundo del espectáculo y estamos hablando de Nicki Nicole y Peso Pluma, que está confirmada esta relación. Entérate de todo esto aquí en La Mordida. Bueno, aparentemente confirmada una nueva relación entre artistas del mundo de la música. Y qué lindo, ¿no? Qué lindo que ese amor se empiece a dar. Qué lindo que ese amor se empiece a dar. Porque bueno, ya tenemos. Mira, vamos a enumerar algunos artistas que son pareja. Ajá. Tenemos a Karol G. Ajá. Con Fercho. Con Fercho. Ajá. ¿Cuál más? A Nodal con Casu. Nodal con Casu. Muy bien. Tenemos más. J-Lo con Ben Affleck. O sea, ¿eran cantantes? Ben Affleck no canta. Y él lo canta. Pero ¿y Ben Affleck? También. Estamos hablando de Nicki Nicole y Peso Pluma. ¿Qué parece que la relación está más que confirmada? Porque había gente que estaba sospechando. Tú sabes que ellos se dejaban mensajitos. O sea, que Belinda se... Ya, chao que te vi. Chao que te vi. Ellos estaban dejando algunos indicios de algo, ¿no? Porque en los comentarios se dejaban cositas ahí. La gente estaba viendo y estaban como sospechando de la relación. Pero Nicki Nicole tuvo una entrevista en Los 40 donde habló demasiadas cosas bonitas así y prácticamente dice que sí, están en una relación. Dice que él le saca sonrisa, que es lo mejor, que lo conoció. Hay algo que no entendí, porque ella dice que entendió la música cuando lo conoció. Yo no sé si es un halago. La música de él, ¿será que le preguntó? Sí, yo, exacto. ¿No quisiste decir la con música eso de él cuando lo conoció? Exacto. Eso yo no entendí, pero bueno, igual vamos a creerlo. Puede ser que encontró inspiración en él. Nicki Nicole, ¿qué hace? Dice yo. Nicki Nicole canta. Yo creo que ahí Peso Pluma está robando en el sentido de que ella está bien bonita. Y para mí Peso Pluma, pero Peso Pluma no se ve, dice un no dicho que él tiene la, debe tener labia, entonces yo tiene labia dicho, y tiene según Nicole Pinto tiene una sonrisa espectacular. Ah, sí, Nicole dice que a ella le encanta la sonrisa de Peso Pluma. Recuerda que aquí hemos dado noticias de Peso Pluma que lo han agarrado infraganti, que no se lava los dientes, que tiene la lengua sucia, que la otra vez que le habían robado el collar y que al final no era eso y él salió aclarándolo. Yo creo que Peso Pluma es una persona que está subiendo como la espuma y que a mucha gente, a muchas chicas les gusta. A mí yo decía que a mí no me gustaba nada lo que él cantaba y ahora me paso cantando Tulum. Hay que recordar también que ellos estuvieron hace poco en Disney. Ajá. Que los vieron juntos en Disney, así que toda la cosa, bueno, por ahí como que se estaba cocinando el asunto hasta que ahora pues se confirma la... Ahora se confirma la relación. Bueno, dice que le dice ella, le dice rey, que él es un rey. Oh, wow. ¿Viste? Ella está bien bonita. Ahí va. Sí, es linda. A ver, claro. ¿Cómo se me sale? Ahí con Peso Pluma. Nicki Nicole es linda. Bien bonita. Ahí te cuidó tu ex, con la que te llevas bien. Ahí está. No, yo creo que está bien, una nueva relación, vamos a ver, son ambos jóvenes. Es difícil en el mundo del espectáculo mantener una relación durante tiempo, ¿no? Porque acuérdate que a medida que empiezan a tener shows en diferentes lugares y todo eso, que ya no se ven tanto. Que no le tienen esperanzas al amor entre los famosos. ¡Ay! ¡Se acabó! Ahí está, genial. Ya saben, bueno, ustedes dejen sus comentarios para ver qué opinan de esta nueva relación. Recuerden, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Dejen sus comentarios y denle like a este video. Chao. Chao.